Pues muy buenos días, bienvenidos todos a este tercer día de actividades del CONACTEC 2023. En esta ocasión vamos a empezar con la ponencia magistral de la doctora Rosa Isabel Higuera Piedraíta. Me voy a permitir leer brevemente su currículum. La doctora Higuera Piedraíta. Es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, maestra y doctora en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de carrera asociada C-Tiempo Completo de esta facultad y es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Pequeños Rumiantes y camélidos sudamericanos, Ale, ALEPRIX. Es médica veterinaria certificada por el Consejo Nacional de Certificación de Medicina Veterinaria y Zootecnia AC, Conservet, Es socia activa de Federación de Ganaderos de Boyaca, Favegan, socia activa de la Asociación de Médicos Parasitólogos Veterinarios, AMPAVE, y socia de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Novinos Amteo. Es autora en el programa de Maestría en Ciencias de la Producción y la Salud Animal de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos cinco años, la doctora ha participado como responsable y participante en proyectos PAPIP, PAPIME, PIAPIME, COMESIP y CONACIP. Como difusión de sus resultados de investigación, la doctora ha publicado cuatro capítulos de libro con ISBN, además de 14 artículos en revistas indesadas, en donde ha sido primer autor y colaborador. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y estancias postdoctorales. Es coordinadora académica del Diplomado en Técnicas Bioquímicas y Moleculares para el Diagnóstico en Medicina Veterinaria e Isotecnia, con opción a titulación para la misma carrera a la cual va la, en la cual va la segunda generación. Pues bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por invitarme a este evento. La verdad estoy... Muy agradecida y muy contenta de poder participar. Voy a compartir mi presentación. Por favor, si es tan amable. Creo que ya se ve. Sí, doctora, se ve muy bien. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad quiero comentarles un poquito sobre la actividad de unos lignanos que nosotros hemos obtenido en el laboratorio a partir de una planta que hemos trabajado desde hace varios años que se llama Artemisia sina, y cómo estos lignanos afectan parámetros bioquímicos en la sangre, específicamente de ratas Wistar, que es nuestro modelo biológico, y sobre las alteraciones anatomopatológicas en las mismas. Antes que nada, quiero comentarles eh, de dónde salen estos lignanos. Bueno, en el Laboratorio 3, que es donde nosotros estamos de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, nosotros tenemos un modelo biológico que es el de tortus contortus. con contortus es un nematodo hematófago, es decir, que consume sangre, que afecta principalmente a los pequeños rumiantes y causa grandes pérdidas económicas. Y quiero comentar un poquito el ciclo de vida. Es un ciclo cerrado en donde eh, se eliminan huevos, estos huevos se convierten en larva 1, larva 2 y larva 3. Y esta larva 3 es una larva infectante. Es decir, que esta es la que consumen los borregos en el momento en el que pastorean. Pero sumado a eso, esta larva puede permanecer en el forraje por alrededor de hasta nueve meses sin que sea afectada por las condiciones climáticas o por los rayos ultravioleta del sol, porque ella tiene eh, características que le permiten esconderse y protegerse. Entonces, se ha visto que tiene ciertos factores quimiotácticos al CO2 de los animales, de forma que cuando ellos van pastoreando, la larva se siente atraída por el CO2 que expiran los animales, se consume en el forraje, entra al rumen del individuo, ahí esta larva 3 se desenvaina, llega al abomazo, en el abomazo se convierte en una larva 4 y esa larva 4 ya atraviesa la mucosa del estómago. Y se aloja en la submucosa, como lo estamos viendo en esta fotografía. Aquí en este punto, la larva ya empieza a ser hematófaga, es decir, ya empieza a consumir sangre. Después de eso, por ciertos factores, tanto endógenos como exógenos, esta larva sale a la luz del abomaso y se convierte en adulto. Se diferencian en machos y hembras, y aquí se cierra el ciclo porque se empiezan a liberar huevos al ambiente. Entonces tenemos dos puntos en donde la infección es álgida: una, los parásitos que tenemos dentro del animal y los parásitos que tenemos afuera en el momento en el que nuestros animales pastorean. Es por eso que a veces el control que se hace pues es difícil porque cuando aplicamos un desparasitante pues vamos sobre las fases que viven dentro del de animal, pero no hacemos control sobre las fases exógenas. entonces las reinfecciones pueden ser constantes y la presión de estos antihelmínticos que tenemos en el mercado pues hacen que eh, estas, estos parásitos con el tiempo y de generación tras generación pues vayan adquiriendo resistencia antihelmíntica entonces cómo identificamos un animal con parásitos generalmente lo vemos en baja condición corporal a veces vemos indicadores como la la Famacha, en donde vemos la coloración de la mucosa ocular mucho más pálida, y este es un indicador que correlaciona con signos de anemia. Como les mencionaba el Moncus es hematófago, entonces generalmente famacha es un indicador indirecto de la anemia causada por el parásito. En los peores casos, pues estos animales pueden llegar a la muerte. Pero por supuesto, un animal que esté en esta condición corporal disminuye sus parámetros productivos, disminuye su ganancia de peso y en el caso de ellos, pues hasta disminuye la producción de leche. Entonces, dentro de las eh, actividades que tenemos como control, principalmente pues es el uso de antiparasitarios, que son los que encontramos en el mercado, son eh, fáciles de adquirir. Y como son tan fáciles de adquirir, pues eso hace que se puedan usar de forma irracional. Y ese es el problema, que la gente utiliza o los productores utilizan los antiparasitarios de forma irracional. Eh, hemos visto producciones que incluso están desparasitando cada semana. Eso hace que se haga una presión genética sobre las cepas de parásitos, incrementando la sobreexpresión de genes asociados a la resistencia antilmíntica. En ese orden, pues lo que proponemos es un control integrado de parásitos, es decir, que nosotros podamos proteger esas moléculas que están en el mercado para que las usemos cuando realmente las tengamos que usar y mientras tanto usemos otras alternativas que nos puedan ayudar. Y dentro de esas alternativas, pues entonces tendríamos la selección de animales resistentes y resilientes. Se sabe que dentro de un mismo rebaño, pues tenemos animales que... Eh, pueden resistir la infección, otros que están infectados pero que no se ven afectados sus parámetros clínicos y hay otros que definitivamente son los que siempre se enferman, que son los no susceptibles. Estas características son hereditarias, entonces aquí una de las sugerencias es que nosotros hagamos una selección genética sobre esos animales que son resistentes o resilientes. Otra de las alternativas es el uso de partículas o agujas de cobre. Que se ha visto que funcionan muy bien también sobre parásitos de tipo hematófago. Otra es el uso de eh, hongos nematófagos. Como estamos viendo en esta fotografía, tenemos una larva 3, que es una larva 3 infectante de moncus, y está rodeada precisamente por un hongo nematófago. Los hongos nematófagos son depredadores naturales de estas larvas, pero están asociados a características eh, del suelo es decir, suelos que se denominen saludables y que fa favorezcan la biodiversidad, pues podrían tener una mayor cantidad de estos hongos nematófagos que favorecerían el control de estas larvas. Y uno de los puntos fuertes que es donde su servidora trabaja es en la herbolaria, en la obtención de metabolitos secundarios de plantas que tengan actividad antiparasitaria. Dentro de esas plantas tenemos a la familia Asteraceae. Ella o esta familia es una hierba aromática que se produce en las provincias del norte de, Chile, de China y tiene muchos compuestos secundarios asociados no solamente a la actividad antiparasitaria, sino también a la actividad antiinflamatoria, anticancerosa. Eh, incluso hay reportada una patente sobre la actividad antimicrobiana que tienen algunos compuestos secundarios entre ellos pues los esquiterpenos, los flavonoides, las cumarinas, entre otros tal es la importancia de esta artemisia anua que de ahí se obtiene un sesquiterpeno que se llama la artemisinina y esta artemisinina cobra importancia porque es actualmente el único medicamento que tenemos en el mercado para el tratamiento de la malaria se ha visto que este anillo endoperóxido que tiene la molécula, pues impide que se forme resistencia por este parásito que es un parásito intracelular. Sin embargo, se ha visto que cuando se administra esta artemisinina vía oral, llega. Al hígado y en el hígado se producen ciertos profármacos como la didroartemicinina, el artemeter y el artesonato, y estos profármacos potencian la actividad que tiene esta artemisinina sobre eh, malaria. Entonces, de hecho, estos tres son mucho más potentes que la misma artemisinina. Eso ha hecho entonces que esta artemisinina gane un premio Nobel, precisamente como el único tratamiento para la malaria. Que no tiene resistencia todavía. De esa artemisia, entonces se inició un trabajo de estudiar precisamente qué metabolitos secundarios tendríamos presentes, y dentro de ellas, pues Artemisia es realmente la planta de donde se obtuvo por primera vez esa artemisinina. Y realmente acudimos al. Al, al saber de hace muchos años, porque se sabía que los soldados de China que se iban a la guerra y se enfermaban, se les hacían unas extracciones hidroalcohólicas con artemisiacina, y de ahí, de esa artemisiacina, había un compuesto que todavía no se sabía cuál era, que evitaba que los soldados murieran y se recuperaran de forma paulatina. Entonces, ahí inicia el estudio de artemisiacina. Y posteriormente se conoce que Artemisia anua tiene una mayor cantidad de Artemisinina, y por eso, para la malaria, entonces se va totalmente el estudio a Artemisia anua buscando Artemisinina. Artemisia sina queda un poco pausada su estudio, sin embargo, en el 2017 se reporta una molécula que se llama santonina con una fuerte actividad antiparasitaria. De hecho, es mmm, la formulación farmacéutica que salió al mercado, fue tan buena eh, que tenía una palatabilidad tan alta que se, re, se recetaba de hecho a los niños, pero precisamente por esa palata, la palatabilidad tan alta que tenía, pues eh, se consumía como si fueran dulcecitos. Lo que no se sabía es que esa santonina tenía un efecto tóxico muy elevado porque tenía un efecto acumulativo en el hígado que producía cuadros nerviosos muy severos e irreversibles. Entonces esta santonina se saca del mercado y actualmente algunas casas proponen esta santonina como una molécula protegida para el tratamiento de las parasitosis en los animales. Pero además de eso, artemisiacina se ha probado sobre otros parásitos, como por ejemplo la amonésia expansa. Y de hecho aquí eh, en esta fotografía les estoy mostrando cómo, por ejemplo, un extracto hidroalcohólico se une al escólex de este parásito, impidiendo que se alimente. Entonces, se ha propuesto que artemisiacina, pues tiene compuestos, además de la santonina, que tienen características antielementas. Entonces, en este caso nosotros nos hemos abocado precisamente a separar esos compuestos que están presentes en Artemisia Sina e irlos evaluando con actividad antihelmíntica a través de ensayos biodirigidos, que significa que nosotros partimos de extractos con diferentes polaridades, a partir de esos extractos nosotros montamos columnas de separación y con esas columnas de separación a través de cromatografía en capa fina nosotros vamos haciendo el seguimiento de las separaciones y de ahí vamos formando reuniones. Estas reuniones las vamos evaluando in vitro tanto sobre huevo como sobre larva 3 de Moncus contortus. Una vez que nosotros elegimos la reunión que tiene mayor actividad, pues volvemos a montar una columna de separación cromatográfica Hacemos el mismo proceso, evaluamos estas reuniones de la siguiente columna hasta que identificamos la reunión que tiene mayor efectividad. Una vez que nosotros podemos ir separando e ir purificando cuál es el metabolito que tiene mayor actividad, pues eh, nosotros procedemos a hacer una evaluación y a identificación de la molécula. En ese orden... Eh, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de la columna 2, esta reunión, la 7276, para nosotros fue muy importante porque a un miligramo por mililitro nosotros obteníamos el 100% de mortalidad. Incluso a 0.5 miligramos por mililitro seguíamos obteniendo el 100% de mortalidad y a 0.25 el 98% de mortalidad. Esto es muy importante cuando trabajamos con plantas, porque en el caso de las plantas nosotros tenemos dos opciones. Una es que nuestro extracto funciona muy bien, pero en el momento en el que vamos separando, cuando se separan esos compuestos que están interaccionando, pues entonces podemos perder actividad. Y entonces ahí vamos a un 50-50. O perdemos actividad o cuando separamos potenciamos la actividad de esos compuestos y ganamos actividad. Y entonces en este caso nosotros en cuanto íbamos separando íbamos ganando actividad. Pero además de eso, ¿no? muchas veces encontramos que los compuestos son altamente potentes, pero no eh, están, digamos, relacionados a una dosis respuesta. Es decir, eh, que a veces aunque pongamos más miligramos por mililitro, no significa que nosotros tengamos una mayor actividad. Y en este caso, esta reunión, la 7276, sí cumple con esos criterios. Es decir, que en la medida que nosotros la íbamos separando, íbamos ganando actividad, pero aparte de esa actividad mantenía esa relación dosis-respuesta. Es decir, que en, en la medida que nosotros íbamos subiendo, no perdíamos este 100% y en la medida que bajábamos, pues íbamos disminuyendo la actividad, lo cual nos permitió precisamente hacer análisis estadísticos a través de la herramienta PROBIT en donde nosotros ya tenemos identificada una concentración letal 50 y una concentración letal 90. Entonces, por supuesto que estábamos muy emocionados con esta reunión y pues de esta reunión ahora lo que teníamos que saber es qué es, porque hasta este momento pues no sabíamos qué es. Entonces, lo que hicimos fue eh, experimentos a través de resonancia magnética y entonces utilizamos resonancia magnética de protón, de carbono y otros experimentos bidimensionales como el HSQC y el, HSM, el HMBC. Esto nos permitió armar todo el rompecabezas y predecir una estructura. Entonces, en este caso, les estoy mostrando esta, que es la molécula que está en mayor proporción. Y entonces, aquí supimos que era un lignano, y de ahí el nombre de la ponencia, y que este lignano está presente en un 63% en esa reunión. Pero además de eso, nosotros teníamos que saber el, eh, o predecir el peso molecular, y para eso hicimos un experimento de espectrometría de masas, en donde determinamos que la masa de este compuesto es de 284.14. Y bueno, aquí la historia va en que pudimos identificar un lignano. Pero, ¿qué pasa con ese lignano? Bueno, entonces hicimos la búsqueda en plataformas especializadas como la plataforma de SciFinder. Y encontramos que este lignano fue reportado de otra planta que se, se llama la rea tridentata en 1989 y que es un lignano furanoide que además de eso en el 2015 fue patentado por un grupo de investigadores en Puebla con efecto antibacterial y antimicrobiano sobre bacterias humanas con multiresistencia. Entonces... Había un otro porcentaje que no sabíamos qué era porque les comentaba que este primer lignano estaba en un 63%. Cuando volvimos a revisar las resonancias magnéticas, encontramos que había otro lignano y que la única diferencia con la isoguayacina, que es el anterior, pues es este metoxilo. De hecho, este lignano lo denominamos norisoguayacina. Predecimos igual su peso a través de la espectrometría de masas y encontramos que es de alrededor de 314. Entonces, definitivamente la actividad antielmética que nosotros estábamos encontrando es por una mezcla de dos lignanos llamados isoguayacina y norisoguayacina, que a través con el apoyo de un equipo de químicos dedicados a la fitoquímica le denominamos sinaguayacina. Entonces, cuando evaluamos esta norisoguayacina que había en la literatura, se sabe que esta norisoguayacina inhibe el sistema de transporte de electrones de la mitocondria. Pero esta noris o guayacina se obtiene a través de otra planta que se llama la Larrea divaricata. Esta noris o guayacina, además de eso, inhibe la fagocitosis y se adhiere a varios sitios de unión que impiden reacciones metabólicas importantes a nivel mitocondrial, incluso la fosforilación oxidativa. Y además de eso, posee propiedades antivirales específicamente sobre el VIH. Entonces, para nosotros fue. Muy importante este hallazgo porque logramos determinar dos lignanos con una alta actividad antielmintica, pero además de eso que no estaba reportada su actividad antielmintica. Entonces, el siguiente paso, bueno, fue determinar, podemos nosotros pasar a un siguiente nivel. Sabemos que in vitro estos lignanos tienen una alta capacidad, pero ¿qué pasa o cómo nosotros podemos pasar a un in vivo, que es realmente lo que nos aqueja en campo? Tenemos dos moléculas potenciales que pueden tener una muy buena actividad, pero ¿cómo pasamos? Bueno, uno de los primeros pasos pues es, es saber si estas moléculas no son tóxicas, porque como les he mencionado en los antecedentes, aquellas moléculas que están presentes en el extracto, principalmente la santonina, pues desarrollan problemas nerviosos los animales que la consumen. Y viene otro punto, en la literatura tampoco sabemos cómo actúan estos lignanos para poder predecir un mecanismo de acción. Entonces, dentro del proyecto pudimos escalar a un modelo murino, que es el gerbo Merionis ungiculatos, en donde nosotros podemos infectar al gerbo con estas larvas 3 y en el estómago del gerbo se desarrolla esta larva 4, que es la larva hematófaga. Y entonces nosotros pudimos evaluar estos lignanos precisamente en los gerbos. Para darnos una idea también de si hay toxicidad, llamémoslo preliminar. Y una vez que pudimos evaluar en gerbos, pues poder dar el paso a evaluarlo ya en borregos. Entonces, ¿cómo saber si nosotros vamos a dar el paso y saber si no hay toxicidad severa en estos animales? Bueno, pues entonces el objetivo fue determinar la actividad de estos lignanos obtenidos a partir de Artemisia sina sobre los parámetros bioquímicos en sangre y las alteraciones anatomopatológicas en ratas Wistar. Entonces, dentro de los objetivos específicos, evaluamos o elaboramos el extracto hexánico a partir de Artemisia sina para obtener la sinaguayacina, repitiendo el proceso tal como lo habíamos hecho anteriormente. Una vez que obtuvimos los lignanos, volvimos a mandar estos, es, estas extracciones de este compuesto a resonancia magnética para estar seguros de que sí seguían siendo esos lignanos. Y después de eso, volvimos a evaluar el comportamiento administrando a través de las guías OSD, según esta metodología, eh, estos lignanos para determinar si causaban mortalidad o alteraciones en el comportamiento de ratas Wistar. Y después de eso, llevar estas ratas a sacrificio para determinar si hay alteraciones en los parámetros bioquímicos, que sería lo primero que veríamos en el caso de toxicidades, o evaluar alteraciones anatomopatológicas después de las administraciones orales. Entonces, dentro de la metodología, realizamos nuestro extracto, hicimos nuestras... Eh, cromatografías en columna para hacer la separación, la obtención de los lignanos. Y aquí nos encontramos con otro pequeño problema. Nosotros tenemos los lignanos, pero ¿cómo hacemos para poder administrarlos a un modelo murino? Entonces tuvimos que desarrollar una formulación farmacéutica, para esto utilizamos una dispersión y con esta dispersión los lignanos son totalmente solubles en agua, lo que nos permitió administrarlos vía oral a las ratitas. Utilizamos entonces 30 unidades experimentales en Destete, les dimos una sola administración de lignanos, ahorita les muestro en qué concentraciones, y después de 15 días hicimos el sacrificio, obtuvimos los órganos para histopatología y después de eso hicimos la obtención de sangre para las muestras bioquímicas. Entonces, según la OSD, que son las guías para la evaluación de químicos, queríamos ver si estos lignanos tienen toxicidad oral aguda. Nos guiamos por la número 420 y entonces ahí nos dice que debemos, debemos dar nuestros lignanos a una dosis terapéutica. Para nosotros la dosis terapéutica es de 2 miligramos, después subir a 20 miligramos, después a 120 miligramos y después a 800 miligramos. Esto también nos permitiría predecir en qué momento nosotros tenemos una dosis de seguridad. Y por supuesto, el agua destilada y la polivinilpirrolidona, que es el agente dispersante que nosotros utilizamos, nosotros utilizamos una relación uno a uno. Entonces, por eso utilizamos la polivinilpirrolidona a la concentración más alta, que sería 800 miligramos. Y bueno una vez que llevamos las ratitas a sacrificio obtuvimos eh, el cerebro obtuvimos las muestras los riñones los hígados y los pulmones una vez que realizamos el sacrificio entonces obtuvimos muestra de sangre intracardíaca y e separamos los sueros e inmediatamente realizamos el análisis bioquímico a través de nuestro analizador de bioquímica sanguínea todos los datos los realizamos, los analizamos con una NOVA mediante un diseño completamente al azar, usando el procedimiento lineal general del paquete estadístico de SAS versión 9.0. Y los datos de histopatología se analizaron con estadística no paramétrica. Para este uso de animales, por supuesto, eh, obtuvimos la aprobación de CIQUAE con el protocolo C2206. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando nosotros evaluamos estas bioquímicas sanguíneas, nos dimos cuenta que en rojo estarían resaltados los parámetros que disminuyen y en verde estarían resaltados los parámetros que nosotros encontramos aumentados. Entonces, en el caso de la albúmina, nosotros sí encontramos una disminución respecto al valor de referencia en el caso del 2 y el 20 miligramos por kilo que administramos en la ratita. Y además de eso, encontramos una disminución en el valor de las proteínas totales en el caso de las ratitas tratadas a 20 miligramos por kilo. Entonces, nosotros suponemos que ese cambio entre la albúmina y las proteínas totales puede correlacionar con alteraciones renales, hepáticas o desnutrición. Sin embargo, nosotros relacionamos con los otros parámetros en donde vimos la glucosa elevada en el caso de las ratitas tratadas con 800 miligramos en las testigo y en las de K30. Aquí es importante resaltar que la elevación de la glucosa puede que no se vea directamente afectada por el tratamiento, porque también se puede ver elevada por estrés o por un síndrome metabólico. Y en el caso del boom, por ejemplo, nosotros lo encontramos elevado en el caso de 2 miligramos por kilo, y en el caso del colesterol lo encontramos elevado en todas las ratitas. Entonces, aquí nos permite suponer que estas ratitas, pues, pudiesen eh, tener más que una afección por los lignanos, un síndrome metabólico asociado a la dieta alta en energía que se da en el bioterio. Y entonces, esto podría correlacionar con los ensayos, que, con los resultados que nosotros encontramos en la glucosa. Sin embargo, nosotros encontramos en todas las ratitas, eh, en este caso la fosfatasa alcalina elevada, y la fosfatasa alcalina pues puede relacionar por eh, cuadros de hepatitis de obstrucción de los conductos biliares de cálculos biliares de cirrosis o de cáncer hepático y entonces este hallazgo sí podría ser interesante porque si nosotros encontramos una elevación de la fosfatasa alcalina con una disminución de la albúmina y de las proteínas totales, sí podríamos pensar dos cosas. Una, que sí hubo en algún inicio algún tipo de daño hepático por los lignanos, pero que al evaluarlo después de 15 días de la administración, pues nosotros podríamos ver ya un cuadro de recuperación. Y ahorita les voy a mostrar esto con las histopatologías sumado a eso encontramos la creatin elevada en todos eh, los grupos y la creatin nosotros encontramos que pues se puede dar por lesiones en, en el músculo o enfermedad del músculo en el corazón o en el cerebro y entonces aquí sí nos llama mucho la atención porque si ustedes se acuerdan las antoninas que también están en artemisiacina pues causan lesiones cerebrales severas Entonces si nosotros, podríamos darnos una idea de que tal vez estos lignanos también puedan causar lesiones en el cerebro. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, pues a través de las histopatologías. Y entonces aquí les estoy mostrando los hallazgos histopatológicos que nosotros encontramos. En el caso del control, nosotros no encontramos cambios eh, patológicos aparentes en el cerebro. Sí encontramos algo de degeneración albuminosa en el hígado, en el pulmón, quiero resaltarles esto porque en el, los controles encontramos neumonías severas intersticiales y esto lo encontramos en todos los grupos. Entonces, estas neumonías severas, más que al tratamiento de los lignanos, lo asociamos a la condición per se de las ratas. Y quiero comentarles que en el momento en el que se hizo este experimento, pues en el bioterio teníamos problemas con el aire acondicionado y entonces a veces o. Oh, Enfriaba muchísimo o no enfriaba, y entonces esto inducía que las ratitas tuvieran neumonía. En el riñón, en el caso de los controles, no encontramos cambios patológicos aparentes. Pero miren aquí lo que les mencionaba: en el caso de los lignanos a 2 miligramos por kilo, sí encontramos una degeneración de neuropilo, encontramos cromatolisis periférica, neuronofagia y satelitosis en el caso del cerebro. Entonces, estos compuestos, pues sí. Inicialmente tienen una actividad antiparasitaria muy elevada, pero a 2 miligramos, que sería nuestra dosis terapéutica, sí podría tener cierto daño neurológico que va incrementando en la medida que nosotros vamos subiendo la dosis. Ahorita les muestro las siguientes fotografías. Y en el caso del hígado, nosotros encontramos colangitis linfocítica con eosinofilia, degeneración albuminosa, moderada hiperplasia de ductos biliares. Y estos hallazgos correlacionan con lo que nosotros encontramos en las bioquímicas sanguíneas, es decir, que si sí hay cierta afectación de estos lignanos a la dosis terapéutica en el hígado, las neumonías intersticiales en el pulmón, como les mencionaba. Sin embargo, estos hallazgos nosotros los eh, retiraríamos del efecto de los lignanos por el componente que les comentaba de los controles pero en el caso del riñón encontramos una tubulonefrosis moderada difusa que también nos podría indicar que el riñón puede verse afectado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la siguiente dosis, que sería 20 miligramos por kilo, pues volvemos a encontrar daño neurológico, degeneración de neuropilo, neuronofagia y satelitosis, hallazgos parecidos en el caso del hígado y en el caso del de riñón encontramos tubulonefrosis. Cuando nos vamos a 120 miligramos por kilo, va siendo más severo de generación de neuropilo, cromatolisis, neuronofagia y satelitosis. Y en el caso del hígado, encontramos ya una colangitis linfocítica con eosinofilia de generación albuminosa moderada. Esto nos dice o nos está mostrando que en la medida que nosotros vamos subiendo esa concentración de los lignanos, pues entonces van siendo mucho más severos los daños en el hígado y en el riñón. Y recuerden que estos daños pues, son 15 días después de la administración oral. Y la tubulonefrosis pues, se va viendo mucho más eh, severa. Cuando llegamos a los 800 miligramos por kilo, definitivamente encontramos, además de los hallazgos anteriores, gliosis. Encontramos con langitis la linfocítica con eosinofilia, degeneración albuminosa moderada. Y en el caso del riñón, encontramos tubulonefrosis severa. Estos hallazgos nos ponen a pensar dos cosas. Uno, que aunque tengamos una muy buena actividad antiparasitaria, pues nosotros a altas dosis sí podríamos llegar a tener problemas como los que se presentaron con la santonina reportada por los otros autores, en donde pues sí hay daños neurológicos y entonces tenemos que hacer dos cosas, que es hacia donde nosotros vamos. Uno, pues disminuir la dosis. Porque, si ustedes se fijan, a través del análisis estadístico, nosotros pusimos que son 2 miligramos por kilogramo. Sin embargo, en el caso de, eh, los, de las evaluaciones in vitro, nosotros podríamos bajar incluso hasta 0.5 miligramos por kilo. Además de ello, Podríamos también evaluar otro tipo de formulación farmacéutica que sea mucho más segura, y entonces aquí podríamos entrar en el, en el área de la nanotecnología. Hay entonces otras noticias buenas, además de lo que les acabo de contar. Bueno, que hay compuestos reportados en Artemisia que tiene muy poco estudio, que sería la Artemisinina, la Santonina, las Cumarinas, y estas Cumarinas generalmente están relacionadas a los efectos ixodicidas. Entonces hay una actividad potencial de esta artemisia sina sobre garrapatas y además del ácido cafeico se ha reportado que el ácido cafeico también tiene un efecto muy potente sobre las larvas 3 de moncus contortus. Entonces hay otros compuestos que siguen estando presentes en artemisia sina que tienen una alta actividad antihelmíntica que podríamos seguir estudiando para finalizar definitivamente tenemos que determinar el mecanismo de acción de estos eh, compuestos y para ello pues hemos estado viendo la opción de realizarlo a través de docking eh, molecular tenemos que determinar la toxicidad crónica y la toxicidad aguda porque una de las enseñanzas que nos dejó este experimento es que nosotros no sabemos qué sucedió al momento de administrar los lignanos entonces eh, deberíamos o debemos ver precisamente si en el momento de administrarlo 24 o 48 horas después hay cambios en el metabolismo celular y precisamente evaluar esto a través de otras eh, herramientas como, por ejemplo, la glutatión o el TBARS. Y sumado a eso, pues determinar si hay toxicidad crónica como tal porque nosotros evaluamos toxicidad hasta los 15 días. Sin embargo, no sabemos si en el momento en el que dejamos más espacio de tiempo, es decir, cuatro a seis meses, pues podamos encontrar los mismos hallazgos o ocurra un sistema de toxificación en la ratita que permita la regeneración de los órganos, específicamente del hígado y del riñón. Concluimos entonces que estos lignanos inducen daño neurológico evidenciado en la histopatología, incluso a las dosis terapéuticas. Induce un daño hepático y renal severo en la medida que nosotros vamos subiendo. Y por supuesto, se debe volver a evaluar el extracto hexánico de artemisiasina para determinar si el extracto como tal también induce daño tóxico, porque el extracto hexánico también tiene un efecto del 100% sobre la actividad antihelmíntica. Como les mencionaba, en la medida que nosotros vamos separando estos lignanos, no pierden actividad. De hecho, se va bajando la concentración y se va subiendo la actividad. Sin embargo, tendríamos que estar seguros que desde el extracto, pues no hay este daño que nosotros estamos encontrando. Agradecemos al proyecto PAPIT IA204822, denominado Evaluación del Efecto Tóxico del Extracto de Mexánico de Artemisiacina y de Sina Guayacina sobre los parámetros bioquímicos en sangre y las alteraciones anatomopatológicas en ratas Wistar después de esa administración vía oral, quien financió esta investigación. Aquí está mi correo electrónico. Les agradezco mucho a todos y quiero finalizar agradeciendo a todo el equipo de trabajo del Laboratorio 3 de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Porque sin ellos no hubiéramos podido llevar a cabo esta investigación, dado que no solamente es el experimento con las ratitas, sino es el cuidado, es estar al pendiente de que ellas estén bien. Eh, y pues, eh, además de eso, para la obtención de todos los órganos, el etiquetado, el procesamiento, le agradezco a todos eh, nuestros alumnos, que además de eso, además de veterinarios, contamos con biotecnólogos. Eh, y. Por supuesto, a todo el equipo de colaboradores, al doctor Francisco Morales, a Nancy Flores, al maestro Crisóforo Mercado, a la doctora Patricia Ramírez Noguera, al doctor Roberto Díaz Torres, a la maestra Olivia Adams, al maestro Alfredo Cuellar y al maestro Héctor de la Cruz. Muchas gracias y quedo para ustedes para preguntas. Muchas gracias, doctora Rosa Isabel. Muy entendido, muy ex, eh, explícito su... Su investigación, pues mire aquí en el chat, este, tenemos algunas preguntas, eh, se las voy a hacer. Sí, Dice, adelante. ¿cuáles pueden ser las medidas preventivas ante este caso? Um, medidas preventivas eh, en caso de moncus o en el caso de la administración de los lignanos. Yo me imagino que en el caso de la administración de los lignanos, doctora. Ah, ok. Bueno, en este caso, pues nosotros podríamos, o en este momento todavía no podemos hacer las evaluaciones eh, in vivo en borregos con estos lignanos por los hallazgos que encontramos en las ratitas. Tenemos que estar seguros que no vamos a causar daños para poder escalarlo. En los ensayos eh, de prueba que nosotros hemos hecho en los gerbos, no hemos encontrado el daño neurológico o el daño hepático que encontramos en la rata. Podemos pensar que el metabolismo puede ser parecido entre la rata y el gerbo, pero no es igual. Entonces, tal vez ahí nosotros tengamos una luz, es lo que hemos pensado. Pero de momento no estamos pensando en escalarlo, sino más bien regresar y ver si podemos encontrar una forma en la que podamos administrar estos lignanos de forma segura. Doctora Rossi. En cuanto a los costos, ¿qué tan caros son los antiparasitarios naturales respecto a los comerciales? Eh, esa es una muy buena pregunta, porque actualmente toda esta investigación de antiparasitarios naturales entran dentro de algo que se llaman compuestos nutracéuticos, es decir, que tienen eh, un efecto positivo sobre la salud, en este caso animal, y no pasan por todos los filtros. Por los cuales pasaría un, un medicamento o una molécula con fines farmacológicos. Entonces, a veces se hace incluso mucho más económico acceder a este tipo de herramientas. Para nosotros, como investigadores, también es más fácil sacarlos al mercado, por lo que les comentaba de los nutracéuticos. Entonces, usarlas se vuelve fácil y se vuelve. Eh, Importante para proteger las moléculas que tenemos disponibles en el mercado, porque también es eh, importante resaltar que estos compuestos antihelmínticos que tenemos en el mercado pues son muy fáciles de adquirir. No todos son económicos, pero son fáciles de comprar. Es como si fuéramos a comprar gansitos a la tienda, así no los venden, no necesitamos una receta, no necesitamos un cronograma sanitario, incluso muchos ni siquiera utilizan o, o se asesoran de un veterinario para comprar los antiparasitarios, sino pues lo que les vendan. Ok, muchas gracias. Eh, eh, hablando de hembras gestantes, ¿qué tan seguros son este tipo de antiparasitarios, doctora? Uh -huh. Miren, de los lignanos ahorita no tenemos eh, evaluaciones porque queríamos precisamente evaluar estas, estos compuestos y por los antecedentes que tiene la planta en ratitas antes de escalarlo a ovejas en el periparto. Lo que sí hemos hecho es evaluar el extracto completo en ovejas al periparto, el extracto porque quiero comentarles ahí además que nosotros a veces nos topamos con problemas como los rendimientos. Entonces... Nosotros podemos obtener 5 kilos de planta, pero de, esa, de esos 5 kilos, cuando hacemos el extracto hexánico, por ejemplo, pues ya no obtenemos 5 kilos, obtenemos más o menos unos 20 miligramos. Y de esos 20 miligramos, cuando nosotros separamos el lignano, pues entonces nos vamos a unos 5 o 6 miligramos. O sea, es muy poco para poder también escalar. Entonces hemos hecho evaluaciones en, en granjas. Esta evaluación... Ya la publicamos, en la hicimos en la Universidad Autónoma de Querétaro con cabras que estaban en el periparto y evaluamos este extracto hexánico vía oral en una dispersión igual con poliminil pirrolidona y nosotros encontramos que si sí hay una reducción al día 7 de la eliminación de huevos por gramo en heces. Entonces, por supuesto que aquí las concentraciones fueron muy bajas y solamente fue una administración. Entonces, eh, Ahí vamos, nos hace falta mucho por, por trabajar para determinar estas dudas que nos dicen. Por ahora nosotros queremos estar seguros que estos lignanos sí los podamos escalar y no suceda lo mismo que con la santonina. Claro. Este, finalmente, ¿estos metabolitos de los lignanos tendrían algún efecto en el humano, en el hombre, en la gente que los está manipulando a los, a los animales, doctora? Eh, de momento no. Eh, se sabe que estos lignanos, eh, si se administran a humanos, pues tienen efectos positivos, como les mencionaba, eh, que es, en este caso se están relacionando a efectos eh, antibacterianos. De hecho, este grupo de investigación en Puebla eh, determinó que había eh, bacterias eh, multirresistentes, en este caso estreptococos eh, y estafilococos. A los cuales se les desafiaban a los lignanos y encontraban una potente actividad antibacteriana. Y de ahí sale la patente. De hecho, las pruebas se, hace, se hicieron en humanos y no han encontrado cambios en los humanos. Pero no hay más al respecto. Ahí también tenemos un área de oportunidad. Pues muchas gracias. Agradecemos su conferencia magistral, dada de una manera extraordinaria.